gustan, como fue el caso de Ernesto D'Alessio y su ex Charito Ruiz, tras rumores de infidelidad por parte de Ernesto. No tienes por qué, Ernesto. El error lo hiciste, el error pasó, ni hablar. Realmente sí me daban celos, no, sí, yo no las veía. Tienes razón en lo que dices, no verán ese tipo de situaciones que son bochornosas, de ninguna manera. Charito Ruiz perdonó sí o no a Ernesto D'Alessio cuando le fue infiel, internauta, tremenda revelación que hicieron en esta entrevista. No te muevas de aquí, te contaremos qué fue lo que pasó con esta linda parejita. Fue a través de diversos medios de comunicación que se informó que Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz tenían contratiempos en su matrimonio desde hace un tiempo, principalmente debido a la infidelidad del cantante. El pasado 29 de junio, anunciaron oficialmente su separación. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja o expareja afirma que el proceso fue demasiado fuerte y que al parecer, hasta hicieron lo imposible por salvar su matrimonio. Parece que al final, el amor no prevaleció. Al parecer, intentaron terapia de pareja, pero Charito no pudo perdonar la infidelidad, especialmente cuando se enteró de que él había estado involucrado con su amante durante años. La familia de Charito está muy decepcionada, ya que tenían a Ernesto D'Alessio en un pedestal y lo consideraban como un hijo. Sin embargo, al conocer la infidelidad, no lo podían ver ni en pintura. Lupita D'Alessio, por supuesto, no estuvo de acuerdo con las acciones de su hijo. Aunque también aprecia mucho a Charito, parece que ya no veía a Ernesto feliz, por lo que le aconsejó que no perdiera su dignidad y que se alejara de la situación. Según esta fuente, Ernesto D'Alessio ya no está con su amante y ahora enfrenta las consecuencias de su reputación. Para Charito, fue extremadamente difícil volver a confiar en él hasta que la confianza se quebró por completo. Incluso se rumorea que Charito podría estar con alguien más, pero está completamente enfocada en sus hijos al 100%. La relación entre Lupita y Charito ha sido muy buena y existe un enorme cariño entre ellas. Sin embargo, parece que Charito se siente herida por los comentarios de Lupita sobre su hijo. Lupita insinuó que Ernesto era quien estaba sufriendo, cuando en realidad fue Charito Ruiz, la ahora ex esposa de Ernesto D'Alessio, quien fue engañada. Charito emitió otro mensaje contundente a través de su cuenta de Instagram, en el que se grabó cantando una estrofa de la canción de Carin León y de Maluma. Lo que llama la atención de esto es que las palabras que Charito canta son muy claras en cuanto a su dolor y decepción, ni que fueras monedita de oro, taguebón yo, que te di mi todo y tú me pusiste los del toro. Al pronunciar la última frase, Charito llevó su mano izquierda a su frente y realizó el gesto de los cuernos. Después de este acto, Lupita D'Alessio, la cantante, finalmente habló sobre el divorcio de su hijo Ernesto y Charito, quienes confirmaron su separación hace varios meses. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.